primero que vamos a hacer es picar nuestra cebolla. Para ello la hemos pelado y ahora la vamos a cortar en una especie de juliana fina. Ya tenemos nuestra cebolla preparada, la cogemos y la vamos a meter en un cuenquecito y la vamos a reservar. Ahora vamos a coger nuestra morcilla y la vamos a sacar el interior. Ponemos una sartén al fuego y le echamos unas 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Echamos la cebolla en juliana, le echamos una pizca de sal y vamos a rehogar esta cebolla durante 10 minutos. Una vez pasados los 10 minutos de rehogado, echamos la morcilla. Esta morcilla la hemos desmenuzado. También le vamos a echar el champiñón. Y lo vamos a rehogar durante 10 minutos también. Todo el conjunto. Una vez tenemos nuestra morcilla y el champiñón rehogadito, vamos a agregar el pollo y le vamos a añadir también los piñones. Todo esto lo vamos a mezclar, integrar. No lo vamos a tener mucho, un minuto, porque el pollo ya está asado. Por último, le vamos a echar un chorro de la salsa kebab. Esto va al gusto, cada uno le eche lo que considere oportuno. Lo mezclamos todo y lo apagamos del fuego ya y lo vamos a reservar. Vamos a coger una masa de empanada y la vamos a poner en la bandeja del horno con el mismo papel que viene. Una vez tenemos nuestra masa de empanada preparada, vamos a echarle el relleno. Y extendemos bien, sin llegar completamente al borde. Hemos desenrollado la otra masa de empanada y lo que vamos a hacer es ponerla por encima. Una vez la tenemos presentada, ahora lo que vamos a hacer es ir remordiendo todos los bordes para sellar nuestra empanada. Ya la tenemos preparada, ahora la vamos a pintar con huevo batido. Una vez la tenemos toda pintada, le vamos a hacer un corte en el medio para que valga de chimenea. La vamos a pasar al horno. Horno que tenemos precalentado a 200 grados, calor arriba y abajo. La vamos a meter en la parte más baja del horno y la vamos a tener hasta que esté doradita. La hemos tenido 20 minutos en el horno. Este es el tono que nos ha cogido. Os dejo aquí arriba un enlace para otra empanada de morcilla que hice. Pues aquí tenemos nuestra empanada. Ahora vamos a dejar que se enfríe antes de pasarla a una bandeja. Y aquí tenemos el resultado final. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, un me gusta no estaría nada mal y también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares, en vuestras redes sociales, donde queráis, para eso están. Y también deciros que si os gusta el canal y queréis seguir viendo vídeos nuevos cuando los suba, pues no tenéis que hacer otra cosa nada más que suscribiros ahí abajo a la derecha, activáis la campanita y YouTube, como es tan bueno, os avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Pues nada más, nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!